thrown in by Khamzat. As your friend, I mean, beat him, pick him up, slam him back down. That illustrates just how dangerous and how necessary those double underhooks are in mixed. Taking him to your corner, if you can, why not on this side? You're able to listen to your coaches there. He has two amazing coaches. He trains with some of the best in the world. And from here, he's just listening. Yo, YouTube. Ya algunas personas se han aventurado a decir que Khamzat Chimaev tiene miedo. O sea, un ruso checheno salió en medio de las montañas. Nada, mentira, no sé de dónde salió. No sé si las condiciones en las que Chimaev se crió serían las mismas que las de Khabib. Pero igual, están especulando con que tiene miedo y con que no quiso pelear y con que no aceptó la pelea ahora mismo. Porque ya estuvo declarando, tuvo el virus, le dio COVID. Y encima tuvo problemas en los pulmones y dijo, mis pulmones todavía no están recuperados. No voy a pelear. Entonces, claro, como dijo, no voy a pelear, la gente enseguida empieza a especular que bueno, que tiene miedo, que tiene miedo, que tiene miedo. A ver, yo aquí voy a estar dando mi opinión. Por cierto, esta es una pelea interesante, ya se ha suspendido dos veces y Chael Sonnen, de hecho, estaba haciendo la comparación como si esto fuera un Khabib Tony Ferguson, ¿sabes? Khabib Tony Ferguson se suspendió, creo que fueron cinco veces y ya esta de Leon Edwards se ha suspendido dos veces. Chimaev Leon Edwards se ha suspendido dos veces ya. A mi parecer, no creo que se pueda comparar. No sé hasta qué punto Leon Edwards puede hacer una representación de Tony Ferguson, ni tampoco, bueno, Chimaev sí se puede hacer una comparación con Khabib, pero hay que ver hasta dónde llega. Creo que Chimaev se le puede decir un Khabib un poco más grande, pero hay que ver hasta dónde llega Chimaev. Más allá de eso, el hecho de que Chimaev no tomara la pelea, para mí, significa que él sabe lo que está haciendo. La gente enseguida empieza a decir que tiene miedo, que esto, que lo otro, no sé qué. A él, primero, no le va a importar. Viene de un país y ha salido de unas raíces donde no le va a importar la opinión de la gente. Y él sabe que lo que no le puede pasar es perder esta pelea. Esta es la pelea más importante en la carrera de Chimaev. Y él lo sabe, igual que lo sabe todo su equipo técnico. Lo saben. Y no se la va a jugar hasta el mar de alguna manera. O sea, como si le duele un dedo. No va a pelear en desventaja. Y es muy inteligente de su parte. Porque ¿qué pasa? Si pelea y pierde y él dice, es que no estaba bien, mis pulmones no estaban recuperados, le van a decir lo de siempre, a llorar a maternidad. Y con razón. O sea, si tú pierdes y después te pones no porque tenía este problema, que me dio esto, que me dio, no hubieras peleado. Pero lo dijo no, Kovalev. Que lo critiquen, no lo pueden, lo pero pueden. Ustedes nos reclaman a nosotros no, y pero, lo dijo pero, Kovalev. Pero si ¿sí leíste lo que dijo bien? O sea, es habla del peso. Que no estaba. Andy Ruiz tenía un mes para pelear con Anthony Nuñoz. Son excusas de perdedor. Pero Saúl, dice él que él no estaba. Que son ilusos aquellos que pensaban que podía ganar la pelea. Pero por eso, ¿qué culpa tiene Saúl? O sea, lo que yo digo. ¿Qué culpas tengo? Está bien que lo dijo. Ese es el rival. Lo dijo Kovalev. Por eso, pero no, ¿qué culpa tengo? Andy Ruiz tuvo un mes o 40 días. Si hubiera perdido, ¿tú crees que hubiera dicho? Es lo mismo. Pero, o sea. Yo no tengo la culpa de lo que él ha dicho. Él antes de su pelea dijo, bien preparado y vengo a ganar, es la pelea de mi vida. Ahora pierdes y das excusas. Pero Saúl, ¿tú sabías que venía de una pelea en el 24 de agosto había peleado? Yo no la acepto si no puedo. No hubieras peleado. Y fue lo mismo que estuve hablando el otro día con respecto al video del Canelo. Es lo mismo. Si tú no quieres pelear contra un tipo como el Canelo, o tú no te sientes preparado, o tú estás enfermo, o te duele la uña del pie, del dedito chiquitito del pie... Amigo, no peleé, pero para después estar poniendo excusas, no peleé. Y Chimaev lo que ha hecho, encantado de la vida, es decir, no voy a pelear en desventaja. No me voy a jugar la pelea más importante de mi vida sintiéndome en desventaja, porque no creo que está bien. Y lo que está haciendo Chimaev está perfecto, está completamente perfecto. Si buscamos todas las peleas que se toman a última hora, generalmente... pierde el que pelea así a última hora. Y si Chimaev estaba afuera y lo empiezan a presionar para que entre, para que entre, para que entre, y entra de última hora, y recuerden que esta pelea es en 170, tiene que cortar peso, pues Chimaev pelea en dos divisiones, 185 y 170. 170 es la que más peso tiene que cortar, eres un tipo bastante grande, bastante alto sobre todo. No se la va a jugar, súper inteligente. A mí me sorprende que la gente, si hubiese ido a pelear y hubiera perdido, viste, inflado, igual que Johnny Walker. Un inflado igual que Johnny Walker. No. Miren lo que le pasó a Jorge Masvidal, por ejemplo. Jorge Masvidal sí que fue a pelear por dinero contra Kamaru Usman. Yo siento que Jorge Masvidal hubiese tenido en otras condiciones, quizás si se hubiese preparado más en lucha, en otras cosas,
para un peleador como Kamaru Usman, yo siento que quizás Jorge Masvidal hubiese tenido alguna, de alguna manera, en algún momento, un poquito más de oportunidades. Pero la tomó así a última hora porque le dieron la pelota de dinero y la perdió. La pierdes y ahora ¿qué te pasa? Que tienes que empezar a pelear con gente de atrás. Tiene que empezar a pelear con Colby Covington. Tiene que empezar a pelear con este tipo de peleadores. Y ya no va a tener la oportunidad por el título cuando es prácticamente la oportunidad por el título la tenía ahí. Ahora yo veo, claro que Jorge Masvidal ya lo dijo. A mí lo que me interesa es el dinero. Pero Chimaev no está en esa posición. Chimaev está en la posición que dice, yo quiero los dos cinturones. Y yo creo que él tiene para ganar los dos cinturones. Ahora, más todavía que Israel Adesanya está fuera de esta división. Vamos a ver cuando regrese Israel Adesanya. Creo que va a estar complicadísima la 185 libras con Chimaev dentro. Si se le da alguna pelea para meterse dentro del top 10, eso va a estar lindísimo, eso va a estar ahí. Porque ahora que Israel Adesanya se está moviendo de división, pues todo se va a poner más lindo, sobre todo si Chimaev empieza a escalar de alguna manera posiciones. Más allá de eso, no critiquen a los peleadores por no tomar pelea. De hecho, tú, en tu vida, en las cosas, en todo lo que hagas diariamente, en las decisiones que tomes, si tomas una decisión que tú sabes que va a salir mal, que te va a salir mal, que hay un montón de gente que te dice, yo sabía que iba a salir mal, ¿y por qué lo haces? Yo sabía que esto estaba mal hecho, ¿y por qué lo haces? No lo hagas. ¿Para qué? Para después tú mismo tener ese premio de consolación de decir, sí, pero yo lo sabía. ¿Y de qué te vale? ¿De qué te vale saber que tú lo sabías? Si al final, mira, te cagan a palo, perdiste la oportunidad por el título, lo perdiste todo. Y caemos en la misma posición exactamente que estaba el Kovalev este contra el Canelo. La lloradera, el no sé qué, el no sé cuánto, que si me hizo esto, que si me dolía la cabeza, que si me faltaban tres pelos, que si... Pero vivo, no pelee, señor mío. No pelee. Entonces este tipo de críticas para Chimaev o para cualquier otro peleador que por lo que sea diga, no quiero pelear, estoy lesionado y no quiero pelear, yo particularmente no las veo bien. Porque Tony Ferguson, por ejemplo, que hizo los dos cortes de peso y todo eso, perdió y encima le cayó hate y encima después perdió contra el número 7 de ranking y prácticamente la carrera de Tony Ferguson se ha ido por el tragante por tomar este tipo de peleas así de un día para otro. Por eso Tony Ferguson se le fue, porque yo estoy seguro que todo hubiese cambiado si Tony Ferguson en primera no hubiese hecho aquel corte de peso, que una cosa que tengo que celebrarle y aplaudirle a Tony Ferguson, jamás y nunca dijo la culpa fue de aquel corte de peso. Asumió la decisión que tomó, la hizo, siguió peleando y ya está. Jamás y nunca, todos los demás hemos dicho, ese primer corte de peso en la pelea contra Gaethje lo afectó. Todo el mundo lo sabe, pero Tony Ferguson jamás se quejó por eso. Vivió y tomó la responsabilidad de su salto y probablemente eso le ha costado ya cualquier tipo de discusión por el título, cualquier tipo de pelea por el título que se le pueda parecer. Pero cuando un peleador hace esto o una persona cualquiera asume la responsabilidad de sus errores, macho, aplaudible, aplaudible. Así que no veo absolutamente nada de malo. Este es un video rápido que quería hacer por esta crítica que he visto con respecto a Chimaev, que si tiene miedo, que si no sé qué. Y bueno, amigo, y bueno, vamos a ver qué pasa con esta pelea. Yo creo que Dana White la va a seguir manteniendo. Por ahí estuvo, hay otros peleadores, de hecho Leon Edwards estuvo llamando a Jorge Masvidal, que esta sería una pelea bastante interesante, pero yo no creo que Jorge Masvidal se va a interesar en una pelea que no va a pagar mucho contra un tipo que no está tampoco en el ranking, digamos, entre los primeros, porque si no me equivoco Leon Edwards es el quinto en el ranking, así que tampoco es que las cosas vayan a ir bien en una pelea contra Jorge Masvidal. No veo que Jorge Masvidal tenga algo que ganar, salvo que le paguen un cheque grande. No lo veo. Para mí lo mejor es que esta pelea la retomen y la intenten hacer de nuevo una tercera vez y ojalá que no pase lo mismo que Tony Ferguson y Gaby. Así que nada, un videito rápido, como les dije. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. As your frenemy, beat him up. Pick him up, slam him back down. Not illustrious, just how dangerous and how necessary those double underhooks are in mixed.